A ver, lo primero que quiero decir es que el canon de Pachelbel es mentira. Que lo que conocemos por canon de Pachelbel es una versión que grabó un señor francés del siglo XX, pero el canon original es del siglo XVII y algunas de las cosas que asociamos ahora a este canon no son de Pachelbel. A ver, en la actualidad el canon lo asociamos a bodas, a ser quizá una especie de representante popular de la música clásica y a anuncios de la enciclopedia Larousse. Llame gratis al 900-400-400 y consiga la nueva Larousse 98 actualizada con lo último que necesitan saber, incluso el euro. Incluso el euro. A ver, ahí lo que está sonando justo no es el canon, pero ¿a qué pegaría? El caso, que cuando suena en bodas, la gente aspira a que suene lento y lleno de emoción. Pero es posible que Pachelbel lo compusiera para que sonara más como esta grabación de 1940 de Arthur Fiedler. O sea, lo contrario, una pieza romántica. Casi parece una pieza virtuosa. Y para entender por qué lo tocamos así de lento, y por qué es una obra tan famosa en nuestros días, cuando no lo era antes, hay que entender su historia. El canon de Pachelbel, para empezar, no era el canon de Pachelbel, era un canon de Pachelbel, el de re mayor, que era una obra mayormente olvidada por la historia y de la que ahora mismo nos queda un manuscrito del siglo XIX y da gracias. O sea, por poco se pierde en el olvido, igual que se perdió la mayoría del repertorio de cámara de Pachelbel, pero resulta que al señor Gustav Beckmann le dio por escribir un artículo titulado Johann Pachelbel como compositor de música de cámara. El caso es que en ese artículo le dio por publicar por primera vez el canon de Pachelbel, por coger los manuscritos y transcribirlos y editarlos, y entonces no ocurrió absolutamente nada. Algunas personas lo grabaron a toda velocidad, una obra de virtuosismo contrapuntístico sin demasiado interés. Pero entonces llegó Jean-François Paillard. Le pido a mi primo que lo pronuncie para no arriesgarme. Jean-François Paillard. Paillard. Paillardo. Paella. El señor Paillard. Este señor vio algo. O sea, escuchó la versión frenética y dijo, aquí hay gente llorando en bodas, hay niños siendo concebidos, bandas sonoras de películas, aquí hay tomate y lo voy a sacar. Yo he decidido imaginarme que lo que ocurrió fue que le dijo a sus alumnos que lo tocaran y les salía mal, y entonces él les dijo, pues hacedlo más lento. Y no les salía, y se enfadó, y en plan, muy lento, o sea, cerramos el conservatorio, si hay que hacerlo con la negra igual a 20, lo hacemos con la negra igual a 20. Y no nos vamos de aquí hasta que no lo hagáis sin fallar ni una nota. Y entonces sus alumnos empezaron. Y cuando llegaron a esta parte, pues ahí el señor Pelag dijo, esto funciona, esto me mola. Para empezar me estáis haciendo sentir algo bueno, y para seguir ahora entiendo lo que hacían las fusas del compás 19, que antes era ruido blanco prácticamente. Entonces tuvo una revelación que cambiaría el mundo, algunas áreas del mundo. Unas pocas cosas de un área muy concreta del mundo, de manera tangencial, pero para siempre, o al menos hasta hoy. Pelag grabó su versión de 1970, que en vez de durar 3 minutos 19, como la de Arthur Fiedler, duraba más del doble, 7 minutos y 16 segundos. Era una versión romántica, en el sentido artístico y en el sentido del amor, que cambiaba por completo el concepto de la obra. Proponía una nueva manera de entender el canon de Pachelbel. Pero era tan larga, su versión tan lenta, que tuvo que empezar a añadir notas, porque había partes que es que si no, eran infumables. El comienzo, que muchos intérpretes simplemente habrían hecho, pues claro, a él le daban las 1000. Así que añadí unos pizzicatos a semicorcheas que sonaban algo así. Que si esa es la velocidad a la que suena tu semicorchea, pues imagínate. Y desde entonces, un montón de grabaciones del canon de Pachelbel han imitado ese pizzicato inicial que Pachelbel no puso. Y han imitado también esta velocidad tan lenta. Pelag había creado un nuevo estándar de interpretación del canon de Pachelbel. De pronto el canon se había convertido en una especie de canción pop. De canción pop del siglo XXI. Es como cuando algo previo a la época de Kafka lo llamas kafkiano, aunque Kafka no existiera todavía cuando esa cosa ocurrió. Eso existía antes que Kafka, pero con Kafka se crea una nueva categoría conceptual que puedes aplicar como retroactivamente. En Pokémon lo hacen todo el rato, rollo que se inventan un nuevo tipo de Pokémon como el tipo hada y te dicen que Clefairy siempre fue tipo hada. Lo dicen el nombre, Fairy, ¿no te habías dado cuenta? Y tú, ¿what? Pues esto es lo mismo. Eso es una canción pop. Es una canción pop que tiene 12 estribillos puestos uno detrás de otro, pero compuesta en 1690. Y para demostraros esto, vamos a analizarlo. Vamos a analizar el canon de Pachelbel.
El canon se llama canon porque es un canon. Y un canon es una forma musical en la que, salvando los matices, las voces se imitan muy estrictamente las unas a las otras. Es decir, que empieza el violín 1 haciendo lo que vamos a llamar frase 1. Y cuando la ha terminado, continúa con la frase 2, pero entonces el violín 2 empieza la frase 1. Y entonces cuando el violín 1 empiece la frase 3, el violín 2 hará la frase 2 y el violín 3 hará la frase 1. O sea que estas tres voces se van a ir como persiguiendo la una a la otra a lo largo de la obra. Pero de manera estricta. Por recalcarlo, si yo grabo la melodía del violín 1, la triplico y las desfaso, he hecho el canon de Pachelbel. Aunque bueno, me faltaría una cosa, que es el bajo. Un bajo continuo. Que era una práctica que consistía en tocar el bajo que te ponga el autor, pero con lo que tú quieras sumado de acompañamiento mientras quede bien es válido. Lo mismo que ahora si a un músico moderno le das un cifrado y le dices acompaña a la melodía y ya está. Y por eso Pelag pudo elegir poner esos arpegios que hizo que se han hecho ahora tan famosos y que ahora los usa todo el mundo. Estaba contemplado dentro de la partitura. El barroco mola. Y además de esto, este bajo es un ostinato. Es decir, que hace una figura que se repite una y otra vez. Estas 8 notas. Estas 8 notas se repiten 28 veces en bucle a lo largo del canon de Pachelbel. Y claro, pues se ha convertido en un meme dentro de la música clásica. El track de haces menos que un chelista en el canon de Pachelbel. O el track de que el chelista se queda dormido cuando lo toca, etcétera, etcétera. Es un meme interno. Y bueno, pues ya está, esa es la estructura y me decís, parece una estructura sencilla y es como sí, a priori, pero no es tan sencilla. ¿Tú sabes la movida que es hacer que una melodía encaje consigo misma cuando la pones por triplicado desfasada? O sea, mirad estos compases amarillos. Aquí veis la frase amarilla las tres veces que suena. Fijaos en que tiene que sonar bien con la frase naranja y la roja, pero también con la verde y la naranja, pero también con la azul y la verde. Y eso se aplica a todas las frases. O sea que todo compás X tiene que encajar con los compases X más 2, X más 4, X menos 2 y X menos 4. Es como una especie de versión hardcore de los dibujos esos que parece que son a la vez una vasija y una cara. La forma negativa de uno de los dibujos es la forma positiva del otro. Pero aquí en vez de dos figuras de dos colores, son 5 compases en paralelo todo el rato. Esto ya empieza a parecerse más a un puzzle que a una obra musical. De nuevo, el barroco mola. Pero lo que lo hace aún más interesante es que Pachelbel se pone otra restricción. Una restricción que va a sonar un poco subjetiva, pero que yo creo que está validada por los millones de personas que aman este canon con locura. Que es que se obliga a que en todo momento la melodía sea bonita y sea carismática y pegadiza. O sea, el puzzle que os digo se puede resolver vaciando las voces de carisma. Igual que si yo hago este garabato, pues estas dos imágenes encajan, pero no mola tanto como cuando son una cara y una vasija. El mérito llega cuando consigues que encajen, pero que además tengan identidad. Pues con las voces del canon de Pachelbel pasa lo mismo. Ejemplo. Pachelbel primero explora cómo es hacer una melodía descendente en negras. La cosa más básica que puede haber. Y entonces ahora el violín 2 tendrá que copiar eso, así que el violín 1 simplemente hace esa melodía descendente una tercera más abajo para que vayan acompañándose. Y ahora dice Pachelbel, ¿cómo puedo hacer una melodía carismática con corcheas? Todo a corcheas. Y le queda esto. Muy pegadiza, es muy bonita, es tarareable. Porque acaba de hacer un temazo. Acaba de hacer un temazo a corcheas. No es tan fácil. Ponte a buscar con estos 8 acordes melodías a corcheas que suenen así de bonitas. Y cuando ha hecho la primera, hace la segunda, que es casi más bonita. Pero es que además encaja con la primera melodía a corcheas. Y si las tocas juntas, queda esto. O sea, las toco en octavas diferentes. Y no contento con eso, ahora el violín 1 va a explorar cómo hacer la melodía más carismática que pueda con semicorcheas. Va doblando los tiempos cada vez más rápido. Y mirad qué bonita es. Y ahora vuelve a explorar cómo hacer otra vez otra melodía carismática con semicorcheas. Que de nuevo concuerda con
otros 4 compases, 2 anteriores y 2 posteriores. Os toco 2 de ellos, por poner un ejemplo. Cada una de estas melodías se te queda en la cabeza, la recuerdas. De momento, Pachelbel ha ido pasando de negras a corcheas, a semicorcheas. Y ahora va a hacer un pequeño descanso para dejar hueco, volviendo a una especie de mezcla entre corcheas y negras. De tal manera que cuando los violines 2 y 3 estén haciendo esta repetición, que es un poco más lenta y un poco menos carismática que las demás, el violín 1 pueda lucirse haciendo la parte más famosa, que es cuando entran las fusas. Y entonces, ahora que ya he explorado todas las formas métricas, empieza a variar. ¿Qué ocurriría si hiciéramos que la voz del violín 1 empezar a hablar consigo misma, cambiando entre agudos y graves? O sea, veis que parece que está hablando consigo mismo, que él mismo se dice. Y alguien le responde. Y él dice. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, dice, voy a mezclar el motivo más carismático, que era lo de. Y lo voy a mezclar con el violín que habla consigo mismo. Entonces, si antes el violín hablaba consigo mismo de una manera normal, ahora va a hablar consigo mismo con estos diálogos entre agudos y graves con el motivo. Es una pasada, es una pasada. Todo el rato todo es muy carismático y todo está muy bien engranado. Y claro, pues todo el rato son los mismos 8 acordes con escasas variaciones. No hay complejidad armónica y no es de las cosas con más complejidad contrapuntística, para nada, que hay en la época del barroco. Pero la razón por la que mucha gente valora más la complejidad armónica y contrapuntística que el carisma de las melodías es porque el carisma de las melodías no se puede parametrizar fácilmente. Y eso significa que hasta cierto punto no se puede enseñar, hasta cierto punto no se puede aprender, y no te pueden poner buena nota por hacerlo bien. Pero aquí está Pachelbel llevando al máximo una dimensión que no se puede poner en números de momento, que es que las melodías son muy bonitas. Y es que todo esto que hemos analizado es todavía sin haber llegado a una de las partes más conocidas, que es cuando hace lo de. O la parte de. Cada una de estas es un estribillo. Y el que haya juntado una decena de melodías memorables que se pueden engranar entre sí, que cumplen la propiedad de las x más 2 más 4 menos 2 y menos 4, y que además lo hiciera sobre una secuencia de 8 acordes que coincide, que sigue siendo muy popular a día de hoy en el pop y en todas partes, es lo que hace que esta canción suene tan contemporánea y tan moderna. Más que luego el señor Pelag la hiciera suficientemente lenta como para que pudiéramos apreciarla, no como un ejercicio de velocidad, sino como una obra romántica. Y por esto lo ha petado en los últimos 50 años, aunque antes nadie le daba ni la hora. Y lo de que dé siempre vueltas a los mismos 8 acordes es algo que lo hace muy de música popular. Y de hecho por eso se considera que esto es una mezcla entre un canon y una chacona, que es un género de música antigua popular. Porque lo de que se repitan 4 acordes en bucle en la música popular no es una cosa reciente. Lleva siendo así desde que el mundo es mundo. Bueno, desde que la polifonía es polifonía. En fin, el caso. Que antes de irnos os voy a dejar con un consejo de cómo tocar el canon de Pachelbel, que es muy divertido. Conecta el piano a tu ordenador, ponte una claqueta como esta que estás oyendo ahora mismo y coge el sonido de tu piano y rutéalo a 2 pistas paralelas que cada una tenga un retraso con respecto a la anterior de 2 compases. De tal manera que si yo ahora toco algo. Y esperamos. Un poco. Lo oímos una vez. Y si esperamos otro poco. Lo oímos 3 veces. Eso es. Y así puedes tocar tú solo el canon de Pachelbel.
etcétera. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y la próxima vez que escuchéis el canon de Pachelbel, recordad, se pronuncia Pachelbel.